Bienvenidos al Video Noticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos. Y vamos con las noticias de esta semana, que la verdad es que al final ha habido unas cuantas y yo pensaba que había menos. Así que como siempre suelo deciros cada semana, ¡adelante! ¡Vídeo! Se lanza una campaña de firmas para realizar el videojuego de Legend of Dragon, un videojuego de la vieja escuela. Y por lo visto, esta gente evidentemente quiere un remake de dicho título, el cual es uno de los grandes de los RPG. Amigos, van por 15.000 firmas. Dicen que el objetivo era 25.000 firmas. Yo creo que con eso no les llegan ni pa' pipas, la verdad. Así que poco más puedo decir, que me parece a mí que se va a quedar en el aire. El 24 de abril llegará a la plataforma de Nintendo Switch el videojuego de Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Sí, amigos míos, el cuarto videojuego, mejor dicho, la cuarta entrega de Naruto Ninja Storm llega a Nintendo Switch. Un videojuego que a mí me encantó, muy recomendado. De hecho, tenéis una serie en el canal. Podéis ver una etiqueta por aquí que os llevará a ello. Traigo una mala noticia para los usuarios del videojuego de Planet Sides Arena. Sí, amigos míos, porque por lo visto, el 10 de enero cerrarán los servidores y por lo visto parece ser que no pueden cumplir con las expectativas esta gente y deciden cerrarlos. Desde luego hay que decir que por lo menos tienen la decencia de que van a devolver el importe de lo que es el dinero de la gente que se ha gastado en DLCs. Así que amigos, una buena noticia por el reembolso de la gente que se dejó la pasta para los DLCs, una mala noticia para la gente que estaba jugando a dicho título. Una buena noticia para los usuarios del Xbox Game Pass. Sí, amigos míos, el Netflix de Microsoft en Xbox y PC. Pues parece ser que llegará a este servicio el videojuego de Witcher 3, un auténtico juegazo que os lo recomiendo muy seriamente. Y de hecho tenéis por aquí también una etiqueta en la cual analizo la última expansión, que fue Blood and Wine, expansión que es divina. Y también tenemos, así llega el videojuego indie, y os lo tengo que leer porque no me sé el nombre, Untitled Goose Game, ya sabéis, el videojuego del ganso. Así que amigos míos, mis usuarios de Xbox Game Pass, que sepáis que tenéis dos videojuegos más para vuestro disfrute. La banda Helium, por lo visto fundada en el año 2014, va a ser los que van a realizar la banda sonora del videojuego del Hellblade 2. Ya sabéis, ese videojuego que ya os lo digo de manera oficial y reconfirmada que solo saldrá para las plataformas de PlayStation 4, que es broma. Sí, amigos míos, es una broma. Para Xbox, la nueva imagino, y PC. Una pena, desde luego, sobre todo para los que hemos apoyado el videojuego de salida en PlayStation 4. ¿Qué le vamos a hacer? La guita es la guita. Y evidentemente, siendo un grupo de Asatruars, no va a ser menos. ¡Skull! El 28 de abril, para el año 2020, o sea el año que viene, llegará el videojuego Gears Tactics, un videojuego que ya han dicho de manera oficial que no tendrá microtransacciones, porque como dicen que va a ser solo de campaña, lo veo genial. No vayan a hacer como el Gears Pop, aquel juego de los Funko Pop de Gears of War, que estaba hasta el culo de cajas de botín para que paques y te dejes el pastón. Y no he visto a nadie cagándose en ello ni decirlo en los vídeos. Y yo lo digo, menudo puto robo, porque se nota a kilómetros la gente que compra cajas de botín, que te dan unas ventajas que te cagas. Empiezáis a acumular cartitas y ala, a reventar a vuestros oponentes. Me parece una auténtica mierda. Una buena noticia para los usuarios del videojuego de Red Dead Redemption 2, porque por lo visto, en la plataforma de PlayStation 4 ya tienen modo foto, lo van a incluir en breve, si no está ya, que creo que está. Y en la plataforma de Xbox One llegará lo que es en el mes de enero, o sea, el mes que viene. Así que amigos míos, si os gusta Red Dead y os gusta el rollo de los modo fotos, ¡estáis de enhorabuena! Parece ser que el equipo de Team Ninja, los que están realizando el videojuego de Nioh 2, han dicho que debido a las quejas que han recibido por la dificultad, Red en sí van a rebajar, o mejor dicho, van a ajustar la dificultad en sí, pero entre esas cosas añadirán y retocarán más cositas y más detalles. Me parece genial. En fin, el tiempo dirá en que acaba este juegazo, el cual yo voy a tener sí o sí. Noticias desde el lejano oriente, porque parece ser que el videojuego de Yakuza Like a Dragon, o lo que es lo mismo, Yakuza 7 numerado, aunque algunos quieran decir que no, pues parece ser que su mapa será 3 veces más grande que lo que era en sí Kamurocho. Una buena noticia, porque la verdad es que a la larga del juego, el videojuego en sí, el mapa de Kamurocho, se te queda bastante escaso, a la larga.
pero eso no quiere decir que te fueras a aburrir. Lo que queda claro que desde luego lo que es en cantidad o terreno de mapa, genial. Traigo noticias para los usuarios del videojuego de Mortal Kombat 11, porque por lo visto, que sepáis, en la próxima actualización, aparte de ofrecer pequeñas mejoras, van a añadir el crossplay entre las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One. Así que amigos, si sois usuarios de romper cabezas en este videojuego, podréis partirle la cara a vuestro colega de la otra plataforma. Traigo una notición que ya que sabía desde la semana pasada, pero entre unas cosas y otras se me fue el santo al cielo y lo digo por aquí abiertamente. Persona 5 de Royal, por fin, de una manera contenta, alegre, ¡ay que me emociono!, llegará lo que es traducido al español localizado. Así que amigos míos, es una buena noticia porque desde luego por fin podremos jugar a este juegaco las personas que no lo compramos porque estaba en inglés. Y servidor os va a traer un unboxing de la edición coleccionista. A disfrutar del vicio. Dungeons and Dragons Dark Alliance. Y amigos míos, un videojuego que apunta maneras, porque por lo visto va a ser un hack and slash y va a tener cooperativo hasta 4 jugadores. No han dicho plataformas todavía, pero sí desde luego se remasca que va a ser un juego al menos bastante chulo. ¿Será de conexión permanente también o cómo irá esto? El tiempo nos dirá en qué acaba todo esto. ¡Os traigo noticias de nuestros queridos amigos de Capcom! Aunque a algunos les escuece el culo todavía, porque parece ser que han registrado de nuevo las marcas de Dino Crisis, Darkstalker, entre otras. Así que amigos míos, ¿huele a Dino Crisis Remake? ¿Huelerá para la próxima generación? Yo creo que sí, amigos. Que la generación que viene huele a Dino Crisis, que te cagas. Traigo una mala y triste noticia, porque sí, amigos míos, todos los que estabais esperando el remake del videojuego de Warcraft 3, por lo visto se ha retrasado hasta el 28 de enero del año que viene. Hombre, no se ha retrasado demasiado, ¿vale? Pero sí que es cierto que para la gente que lo esperaba es una auténtica putada. Así que, amigos míos, os va a tocar esperar un poquito más para disfrutar de este gran remake. Os traigo una noticia sobre Luigi's Mansion 3, y es que por lo visto va a incluir lo que es en sí un DLC de pago que cuesta 10 euros. No es algo demasiado caro. Os lo voy a leer porque no me quedo con ello de cabeza. El DLC va a ser así pagado, lo que es para dos partes, y no se puede pagar por separado. La primera parte será entregada el 30 de abril, ¿de acuerdo? Y la segunda parte será el 30 de julio, o el 31, perdonad, 31 de julio. Ya sabéis, 30 de abril, 31 de julio, podréis disfrutar del DLC que será dividido en dos partes, pero pago de las dos puntas de una sola vez, que constará de tan solo 10 euros. Así que amigos míos, que lo disfrutéis quienes vayáis a jugar de este DLC para el online de Luigi's Mansion 3, un videojuego que la gente está maravillada. Traigo una noticia que posiblemente a los amantes del videojuego de Dragon Quest les encante, mejor dicho de la saga, porque parece ser que Dragon Quest 11 ha distribuido ni más ni menos que 5 millones y medio de unidades entre las plataformas de PlayStation 4, Nintendo Switch y 3DS. La verdad es que está que te cagas, pero bajo las teorías de algunos gilipollas, que vamos a llamarlo así, gilipollas, dicen que como en comparativa con el número de consolas en el mercado, eso sería una mierda. Así que para esa gente esta noticia es una mierda, pero para el resto a mí me parece una gran noticia. En fin, emoal para los haters. Noticias de Resident Evil 3, porque parece ser que van a retocar la historia como hicieron con Resident Evil 2 Remake. Y amigos míos, Resident Evil 3 Nemesis, parece ser que van a hacer cositas, no sé hasta qué punto, no sé cómo lo trastocarán, pero sí que es cierto que en Resident Evil 2 Remake estuvieron retocando y haciendo lo que quisieron, y la verdad, a mí no me pareció mal, pero sí que es cierto que no eran fieles, hay cositas que desencajaban un poco. En fin, no tiene mala pinta la cosa y veremos en qué queda ese juego. Noticias del videojuego que saldrá el día de mi cumpleaños. Sí, amigos míos, estoy hablando del Dragon Ball Z Kakarot. Joder, Jackal, qué pesadito eres, hijo. Sí, amigos míos, por lo visto este videojuego, que sepáis que tira de mucha nostalgia por la intro que nos han marcado del título. La verdad es que pinta muy bien. Pero hay que decir que también que juegan mucho con la nostalgia. Pues miento, no van a jugar con la nostalgia, porque vaya puta mierda de figura que se han marcado. Sí, amigos míos, que estoy hablando de lo que es la figura de la edición coleccionista, que es una puta mierda, del videojuego de Dragon Ball Z Kakarot. Sí, amigos míos,
Me ha dicho Bandai por privado, por vía privada, por Twitter, que desconocen si es así, pero que tiene toda la pinta de ser la auténtica figura. Lo digo así, auténtica figura. Porque la gente dice, eso es una copia china. Ni la propia Bandai lo sabe y creen que es la verdadera. Así que, amigos míos, ya me podéis poner a mí la marquita de que he sido yo, nadie más, yo, el que os ha traído la luz, que es la auténtica figura. Así que a disfrutar del vicio el 17 de enero. Traigo una buena noticia para los Xboxers, porque por lo visto que sepáis que la generación que viene, la videoconsola Xbox Series X, pero que por lo visto han dicho que no es el verdadero nombre, que es Xbox, el nombre de la futura videoconsola, parece ser que será retrocompatible desde el día 1. Una buena noticia, desde luego, y me parece genial, porque así puedes vender tu vieja consola y quedarte con la nueva y seguir jugando de todos esos juegos que tenéis vosotros. Así que, amigos, es una gran noticia para los Xboxers. ¡Felicidades! Y como última noticia de la semana, aparte os lo tengo que leer porque no me quedo con el nombre. Vale, que te lo debes de aprender. A mí nadie me paga, así que hago como me salga de los cojones. A lo que vamos. Parece ser que van a traer un accesorio para el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Pues si queréis decirle a tu pareja, Kari, cómpramelo, porque soy tu novio, porque sí, o tu novia. Que sepáis que vais a tener un acople para el mando por la parte de atrás del DualShock 4, ¿de acuerdo? Que va a emular lo que es la función de los mandos de la compañía de Nacon, ¿de acuerdo? O sea, los que tenéis estos mandos como yo, sabréis, un ejemplo, sabréis que por la parte de atrás, ¿de acuerdo? Tiene unos botoncitos que son los macros. Muy bien, lo que va a hacer este mando en sí es acoplaros una cosita por detrás para poder emular lo que tienen estos mandos, que es un acceso más rápido, fiable y económico, y lo que es en sí ergonómico, para poder jugar sobre todo a juegos online, especialmente shooters. Así que bueno, por una parte lo veo bien, es una buena noticia desde luego para la gente que juega todo esto, pero es que para mí me parece que llega tarde, o sea, me sobra. Lo que tenéis que hacer es esto que habéis sacado, que me parece una buena idea, acoplarla, que ya venga de serie con los mandos de la generación que viene. Porque estamos hablando de ni más ni menos de un cacharrito que se acopla detrás simplemente para tener macros por detrás, de 30 euros. Que baratito no es, precisamente 30 putos euros. Así que, amigos, poco más que deciros. Para eso os compráis un Nacon y os dejáis de gilipolleces, porque no os vale la pena, lo digo en serio. Como usuario, lo digo, no vale la pena comprarte un mando por separado y por otro lado el acople. ¡Timo! ¡Hey, qué pasa, chavales! Ya estamos aquí en la sección de las fotos, el rincón de Jason. ¡Venga, millones de gente aplaudiendo! ¡Aplaudís, coño! ¡Que parecéis nuevos! ¡A lo que vamos! La primera foto de la semana tenemos al señor Carajuego Antenator con la colección, te vamos a llamar, de la Trijuegos, de los videojuegos de Jak and Daxter. ¡Que le des mucha caña, campeón! ¡Madre mía! A ti sí que te tira la nostalgia más que al Jackal con Dragon Ball. Pues comenzamos los saludos especialmente por el señor Carajuego. ¡Que le des mucha caña a los juegos de Jak and Daxter! ¡Auténticos clasicazos de la época de la prehistoria! ¡Que lo disfrutes! ¡Otro saludo para Warhan! ¡Estoy defendiéndonos a muerte por todos lados! ¡Gracias, fieles! ¡Otro saludete para Albertino desde México! ¡Un fuerte abrazo desde el otro lado del charco! ¡Un saludo para Yoeluncho! ¡O algo así te llamaba! ¡Yoeluncho X o algo así, ¿no? ¡Vale, pues eso, un abrazo! ¡Otro saludo para Gerardo Mora! ¡Que estoy a tope con el canal! ¡Así nos gusta! ¡Otro saludo para Cristina Natacha! ¡Así nos gusta! ¡Que valores este canal como es debido! ¡Muchas gracias por tus aportes! ¡Un saludo a todos los Dark and His Darkness! ¡In the night! ¡In the forest! ¡Y algún día me aprenderé alguna frase más! ¡Un saludo! ¡Otro saludete para ese Jevieta del Fuego! ¡Madre mía, Munkadun! ¡Pobrecillo! ¡Se ha acabado el Left Alive! ¡Vaya huevos que tienes, colega! ¡Un saludo para Victor86Gamer! ¡Madre mía, qué nombre más largo! Un abrazo y que disfrutes de ese Mortal Kombat. Otro saludo para Nanaya Kaizo, que está ahí a tope dándole mucha caña. Otro saludo para, a ver que te leo, John Angel. Madre mía, esto es profesionalidad. Que sigas disfrutando y le des mucha caña a este canal. Otro saludo para SokeHD360. Vaya nombrecito. Que le sigas dando caña y sigas disfrutando de este gran lugar. Otro saludete para el señor XX Cerveza XX. Pareces una película del Pornhub, colega. Bienvenido seas a seguir disfrutando de este gran lugar. Y un fuerte saludo para todo el mundo. Os dais todos por saludados. Y quien quiera saludo, ya sabéis, a la caja de comentarios, joder, abajo, hombre, no os cortéis.
No seáis, no os de vergüenza, anda. Anda, tontorrones, que os va a gustar. ¡A lo que vamos! Muchas gracias por vuestro tiempo perdido, por darnos esos millones por debajo de la mesa para decir noticias buenas y malas y todos esos rollos. Que bueno, luego os escribe el número de cuenta y me ingresáis toda la pasta, ¿vale? No se lo digáis al Jackal, que luego me canea. Así que amigos, muchas gracias, a darle duro al vicio.